Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo y amigos en este 18 día de la guerra, con Medio Oriente ardiendo como un infierno, con 24 soldados estadounidenses resultando oficialmente heridos por los ataques con cohetes que Irán ha lanzado contra las bases estadounidenses en los países de Irak y Siria. El último ataque tuvo lugar hoy martes en Irak. Las fuerzas estadounidenses han sido atacadas 13 veces esta semana, 9 veces en el país de Irak y 4 veces en el país de Siria. Estados Unidos e Irán están en camino de colisión y el mundo teme que una guerra entre las dos potencias sea tan masiva que desencadene una tercera guerra mundial. La República Islámica de Irán amenazó hoy martes con atacar las bases estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y en el país de Kuwait. Y esta fue la declaración de Irán hoy martes. Después de la persistencia de la entidad sionista y sus partidarios en exterminar a nuestro pueblo en la firme Palestina y de las matanzas, desplazamientos y destrucción que estamos presenciando hoy contra el paciente y luchador pueblo palestino, afirmamos que nuestra paciencia tiene límites y damos buena noticia para los honorables y celosos miembros de nuestra nación que consideramos a partir de hoy las bases estadounidenses en el país de Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos como objetivos legítimos para nosotros de atacar en respuesta a los crímenes de los sionistas en Israel y los Estados Unidos y en venganza por los mártires de nuestros amados palestinos. Fue la declaración de Irán hoy martes que ahora las bases estadounidenses en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos van a ser punto blanco de ataque. La Fuerza Aérea Israelí lanzó esta tarde ataques aéreos bombardeando los almacenes de la 12 Brigada Blindada del Ejército Sirio en Dara, en el sur de Siria, en respuesta a los cohetes lanzados por Siria hacia el norte de Israel. El Pentágono ha anunciado esta tarde la llegada del 119 Escuadrón de Cazas de la Guardia Nacional Aérea de Nueva Jersey a Oriente Medio. Estados Unidos se prepara para una posible guerra con Irán, con 13 ataques contra las tropas estadounidenses en los países de Irak y Siria, y con Irán amenazando con ampliar sus ataques a partir de hoy a las bases estadounidenses en el país de Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Una guerra con Irán sería una guerra continental, una guerra que agotaría el poderío militar de Estados Unidos en su totalidad y produciría las batallas más feroces terrestres desde la Segunda Guerra Mundial. Ante las altas perspectivas de que Irán sea arrastrado a la guerra, el mundo necesita seriamente prepararse para $10 el galón del combustible en Estados Unidos al iniciar la guerra con Irán y entre 80 a 100 pesos el litro de petróleo en México en las fases principales que se desate la guerra con Irán. Una guerra que devastará todo Oriente Medio, que traerá el fin de Damasco, que es la ciudad más antigua del planeta, capital de Siria, profetizada en Isaías capítulo 17, que conducirá a la guerra de Gog y Magog, Ezequiel capítulo 38 y 39, y la posible destrucción de la cúpula dorada en Jerusalén para la reconstrucción de un tercer templo. Jehová de los ejércitos nos dice en Isaías capítulo 34, versículo 1 al 4, vengan a escuchar este mensaje, naciones de la tierra, oigan mis palabras, el mundo y cuanto hay en él. El Señor está enfurecido contra las naciones, su ira se abalanza contra los ejércitos, él los destruirá por completo, provocándoles gran mortandad. Sus muertos quedarán sin sepultar, y el hedor de los cuerpos
llenará la tierra, y la sangre correrá por los montes. En aquel día los cielos se fundirán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino. El mundo rumbo a la tribulación y la iglesia de Cristo, sin duda, rumbo a las bodas del Cordero.